Plan de Acción Institucional Vigencia 2016-2019. Saludamos y agradecemos la presencia de los miembros del Consejo Directivo de la Corporación que nos acompaña, las autoridades civiles, la Procuraduría Ambiental y Agraria. También nos acompañan comunidades de pescadores, campesinos, indígenas, afrodescendientes, representantes de los sectores públicos y privados, gremios, medios de comunicación, funcionarios y comunidad en general. A continuación, las palabras del director de la corporación, doctor Carlos Francisco Díaz Granado Martínez. Señora procuradora, muchas gracias por su presencia. Doctor Félix Antonio Pino, delegado de la gobernadora del departamento del Magdalena, quien preside nuestro consejo directivo, los señores miembros del consejo directivo de la corporación, los representantes de las comunidades indígenas, de las comunidades afrodescendientes, del sector de los gremios, de las ONG ambientalistas, amigas y amigos, todos amigos periodistas. Hoy cumplimos una etapa más de este proceso de carácter legal que hemos debido transitar para poder construir nuestro plan de acción institucional para los próximos 4 años. Este plan de acción es un instrumento de planificación, una herramienta que nos permite cumplir cabalmente con el plan de gestión ambiental regional. En este plan hemos procurado, como lo señala el marco legal, ser lo más participativos e incluyentes. Se celebraron en todo el territorio departamental 9 talleres, 6 externos y 3 talleres internos. Hicimos presencia con todo nuestro equipo de trabajo, especialmente el que tiene las competencias de la Oficina de Planeación, en los ecosistemas del departamento a través de los cuales cumplimos nuestra función misional. En el sur del departamento celebramos 2 talleres para el ecosistema del sur, de los humedales, en el ecosistema de colinas y valles de Arihuaní, para la Sierra Nevada de Santa Marta, el ecosistema de la Sierra Grande de Santa Marta y el ecosistema de la zona costera. En estos talleres contamos con la participación de representantes de todos los sectores que hoy hacen presencia aquí, de cerca de 450 personas que manifestaron en las mesas de trabajo sus preocupaciones, sus inquietudes, sus recomendaciones, de las que necesariamente se hizo una relación que ha sido finalmente tenida en cuenta para la construcción del plan de acción institucional que hoy les vamos a presentar. Este plan tiene 6 objetivos fundamentales. El primero es de fortalecer la educación ambiental, fomentando los procesos participativos de las comunidades. El segundo, restaurar las cuencas hídricas y recuperar nuestros humedales como un bien superior esencial para garantizar el suministro de agua para el consumo humano y para el sector productivo. El tercero, el de fortalecer la planificación ambiental, basado fundamentalmente en un enfoque de adaptación al cambio climático y de mitigación por gestión del riesgo. El cuarto, el de mejorar el conocimiento sobre los recursos naturales que tenemos disponibles. Solo conociendo nuestros recursos naturales podremos lograr un mejor aprovechamiento y una verdadera conservación de estos. El quinto objetivo general es el de articular las alianzas estratégicas para mejorar la coordinación institucional, en el entendido que no podemos
trabajar de manera aislada y necesitamos el concurso de todos aquellos que pueden con nosotros aunar un esfuerzo de manera especial y contribuir con la conservación, la preservación y la recuperación del medio ambiente. Y finalmente, nuestro objetivo de fortalecimiento corporativo como un mecanismo para cumplir cabalmente la función misional que nos es atribuida en el ordenamiento jurídico colombiano. Tenemos en el plan de acción institucional 3 líneas estratégicas, 7 programas y 33 proyectos. Hago mención que este plan de acción está financiado con recursos equivalentes a 106.122 millones de pesos distribuidos entre el año 2016 y el año 2019. No voy a extenderme más porque quiero brindarle la oportunidad a nuestra distinguida jefe de planeación, que va a hacer una exposición muy detallada de estas líneas estratégicas, estos programas y estos proyectos. Finalmente, les expreso nuestra más profunda y sincera gratitud por todo el apoyo que nos han brindado en la construcción de este plan de acción institucional. Sin la colaboración de ustedes, no sería posible construir. Sin la colaboración de ustedes, no nos podríamos aproximar de verdad a las verdaderas necesidades ambientales del departamento. Muchas gracias. Queremos invitarlos a que miren un video que hemos preparado para que conozcan algunas obras que ha realizado la corporación en los últimos 4 años. Departamento del Magdalena es uno de los regalos más valiosos que alguien puede tener. Montañas, ríos, ciénagas, mares y una gran biodiversidad ecológica y cultural hacen del departamento un tesoro invaluable en donde todos tenemos una gran responsabilidad en la protección de sus ecosistemas. Pues el mandalense es ser una persona que digamos jugante, trabajadora y contenta por ser de aquí de esta región que son ricas. El departamento de Mandalena es un departamento muy rico en asunto de ciénagas y humedales, que son ciénagas que le traen vida al departamento. Este hermoso departamento cuenta con uno de los sistemas hídricos más ricos del país, cuyos principales ecosistemas corresponden a la Sierra Nevada de Santa Marta, al plano inundable del río Magdalena, a humedales de gran volumen, entre los que se destaca la Ciénaga Grande de Santa Marta, y a ecosistemas marinos y costeros. Todos estos ecosistemas tienen un valor estratégico para el desarrollo de los magdalenenses y su intervención es necesaria para garantizar el agua y atender las necesidades básicas y actividades productivas de la región. La Corporación Autónoma Regional del Magdalena Corpamar, como autoridad ambiental con jurisdicción en los 29 municipios del departamento y la zona rural del distrito de Santa Marta, es consciente de la responsabilidad que significa administrar y propender por el desarrollo sostenible. Por eso, los recursos son invertidos de forma transparente en la puesta en marcha del Plan de Acción Corporativo Ambiental, el cual está encaminado a cumplir con las funciones y competencias institucionales establecidas por la ley. Y además la corporación gestiona recursos propios para poder lograr atender las necesidades que se presentan en la jurisdicción.
ya que con las rentas propias no sería suficiente dar respuesta a la compleja problemática ambiental que se presenta en nuestro departamento. Es por eso que Corpamac es considerada una de las corporaciones con mayor capacidad de gestión en el país. Para la corporación es una prioridad y obviamente forma parte de su función misional la conservación del medio ambiente. Esto significa que vamos a trabajar por la conservación y recuperación de la Sierra Nevada de Santa Marta, por todo el complejo de humedales del departamento del Magdalena. Vamos a trabajar para concientizar al ciudadano de la necesidad de cuidar y preservar el medio ambiente, necesario para que podamos vivir de una manera sana y saludable, para que podamos construir desarrollo de manera sostenible. Vamos a trabajar en educación ambiental. Vamos a buscar que cada uno de los habitantes de este departamento sea un instrumento de conservación de todos nuestros ecosistemas. Queremos invitar a todos los individuos para que en aquellos casos en los cuales se encuentren o detecten que haya alguna intervención que pueda afectar el medio ambiente, acudan a la corporación a colocar la denuncia bajo la certeza absoluta de que responderemos ante este tipo de situaciones en forma inmediata. Sus acciones de control y seguimiento, así como la ejecución de diversos proyectos, las ejecuta por medio de un equipo integral y comprometido ubicado en la sede principal y en las diferentes sedes que se encuentran en los ecosistemas delimitados por la corporación para su intervención. Ecosistema costero con sede en Ciénaga. Ecosistema Sierra Nevada de Santa Marta con sede en Fundación. Ecosistema Ciénaga Grande de Santa Marta, con sede en Pinijal. Ecosistema Valles y Colinas de Larimaní, con sede en Plato. Ecosistemas Humedales del Sur, con sede en Santana. Bueno, en la labor de la corporación es la conservación de los recursos naturales y el medio ambiente. Como tal, la corporación debe adelantar proyectos en pro de la conservación de los recursos naturales y el medio ambiente. Entonces, por ecosistema, se adelantan proyectos los cuales son establecidos en el plan de acción de la corporación cada 4 años, y para tal plan de acción esto se concerta con toda la comunidad del departamento de Magdalena para que queden plasmadas todas las problemáticas ambientales y las futuras soluciones para los problemas ambientales que se presentan en el departamento. Corpamac interviene en el departamento fortaleciendo su trabajo como autoridad ambiental y en el desarrollo de diferentes proyectos que contribuyen a la recuperación y restauración de los ecosistemas. La recuperación del bosque de manglar es uno de los avances más significativos en la Ciénaga Grande de Santa Marta. Corpamac ha continuado con su labor a través del plan de mantenimiento de la ciénaga, no solo por los incrementos en cobertura, sino por evidencias de regeneración natural en las áreas de mayor degradación gracias a las obras realizadas por la corporación. La Corporación Autónoma Regional de Magdalena, Corpamac, a través de la Subdirección Técnica, adelanta obras de sostenibilidad ambiental y prevención del riesgo en el departamento de Magdalena. Dentro de estos proyectos que adelantamos, tenemos el macroproyecto de recuperación de la Ciénaga Grande de Santa Marta, que se viene desarrollando desde el año 2006. A la fecha hemos intervenido en los caños principales de la Ciénaga Grande, que son Aguas Negras, el Caño Relegado, Bristol, Almendro, Alimentador y Caño Clarín. Con una reformulación, un replanteamiento que pudimos hacer del proyecto, vamos a intervenir los 32 caños que alimentan la Ciénaga Grande, es decir, sus caños principales y sus caños secundarios. Queremos seguir trabajando con la recuperación del mangle de la Ciénaga Grande. Hoy en día el INVEMAR nos reporta que tiene un 73% de recuperación del bosque de mangle. En este momento nos encontramos en el Caño Schiller. Aquí estamos desarrollando obras de dragado para la recuperación del caño, el cual es importante para la recuperación de la Ciénaga Grande. También estamos ejecutando inicio de obras en el caño Clarín. Es un caño importante para la alimentación de la Ciénaga Grande, también una fuente de navegabilidad para los pescadores y moradores de los sectores aledaños. Vamos a intervenir 32 kilómetros en total desde la boca del caño en la Ciénaga Grande hasta la comunicación con el río Magdalena, permitiendo la entrada de agua dulce a la Ciénaga Grande para equilibrar el mecanismo de la ciénaga que se surte o se debe surtir de agua dulce y agua salada. Y
sobre el proyecto está muy bueno y espero que sigan sobre el mantenimiento del caño en los años que para que no se vuelva a perder el caño. Y nos ha beneficiado bastante porque el agua ha fluido, el manglar se ha recuperado más, el pescado, principalmente en el caño de Marqui, ya está viendo a chico, que aquí no se veía. Las obras que ejecutamos en torno a la Sierra Grande van enfocadas a recuperar su bosque de mangle y su naturaleza, su fauna, su flora. Si nosotros no interviniéramos, no realizáramos estas intervenciones en un proceso natural, los caños seguirían sedimentando y así mismo la sierra seguiría sedimentando con el tiempo. Por eso la corporación, desde su espíritu ambiental y desde la subdirección técnica, viene ejecutando, incentivando y generando este tipo de obras, apalancando recursos del gobierno nacional para poder ejecutarlos y poder así recuperar estos cuerpos de agua tan importantes para nuestro departamento. De igual forma, se destaca el proyecto Recuperación de las condiciones ambientales de los humedales como estrategia para el mejoramiento de la calidad de vida de los magdalenenses, beneficiándose a alrededor de 179.043 habitantes de los municipios de Zona Bananera, Cerro de San Antonio, Zapallán, Tenerife, Santa Bárbara de Pinto, Santana y El Banco, y en el cual se plantean una serie de acciones que permitan modificar las condiciones ambientales de los complejos cenagosos y de esta manera mejorar las condiciones sociales de ese entorno. Asimismo, la ejecución de los proyectos de recuperación en la cuenca del río Ariguaní como estrategia para la mitigación del riesgo en el municipio de Algarrobo, la mitigación del riesgo asociado con el control de inundaciones y de procesos erosivos sobre la desembocadura del río Buritaca. Esta es una obra que nació alrededor de hace 2 años y en la cual se empezó a ver, a realizarse hace alrededor de 1 año. ¿Ya? En este momento estamos muy contentos, de todos modos no nos va a evitar de que se nos siga de pronto desbordando el río o comiendo, porque de todos modos la naturaleza es así, pero ya mitiga un poco esta situación. Igualmente, los proyectos Recuperación de la capacidad hidráulica del río Frío como una estrategia para la mitigación del riesgo de inundación en el municipio de Zona Bananera. Era una lucha porque nosotros tiempos atrás siempre vivíamos con el río, de la calle a las casas, y en las zozobras yo gustaba de que contactaba aquí, ¡río, no, carrera, río! Entonces, hoy en día, gracias a ustedes y a todas ustedes que hicieron parte de este proyecto, que es una realidad, en que ya no vamos a estar viendo que el río, que se nos va a meter, que vamos a pisar barro, que nosotros además no nos pica media noche. Y la restauración hidráulica de los caños La Lata, La Brava en San Sebastián y Pedraza, en el departamento del Magdalena. No, esta es una obra que nosotros estamos muy contentos. Por medio de esta obra va a haber mucha comunicación del río Magdalena hacia la Sierra y hay producción de bocachicos y toda clase de peces. Y nosotros estamos muy agradecidos, muy contentos con esta obra. Para la protección del bosque, la corporación viene apoyando a través de convenios a los bomberos de Ciénaga para la prevención de incendios forestales y su mitigación. Gracias al convenio suscrito con la Corporación Autónoma del Magdalena, hemos podido capacitar a más de 60 campesinos que hoy son brigadistas forestales o bomberos forestales de las regiones de Siberia, corregimiento de Siberia, pero también del sector de Cordovita, en la vereda de Jorodura. Y estos pues, resultados han sido fantásticos, la experiencia ha sido maravillosa y gracias a esta capacitación, al empeño, al compromiso de todos estos brigadistas forestales, este año no hemos pasado de 20 incendios forestales en todo el corredor de la Sierra Jurisdicción de nuestro municipio de Sierra Magdalena. Por otro lado, para el cuidado de la fauna se destaca el convenio adelantado en la Sierra Nevada de Santa Marta con la Fundación Herencia Ambiental, con la participación de PROCAR para la protección del jaguar, con el propósito de articular esfuerzos que contribuyan a construir de manera conjunta, desde lo social y lo científico, alternativas que promuevan una convivencia sana entre la población campesina y los jaguares.
Lo que hacemos desde PROCAT, de la mano de la Corporación Autónoma Regional del Magdalena, es desarrollar un proyecto que se llama Mijo del Jaguar, donde estamos desarrollando, de la mano con estrategias productivas de los campesinos, estamos desarrollando herramientas de manejo del paisaje, herramientas de manejo de la finca, donde aseguramos que podamos recibir beneficios como seres humanos y se mantenga el hábitat y la calidad del ecosistema para mantener jaguares a largo plazo. Se continuó fortaleciendo la educación ambiental a través de jornadas lúdicas, de armonizaciones, capacitaciones y de apoyo a las instituciones educativas en la implementación de proyectos ambientales escolares PRAE. Asimismo, el acompañamiento a la formulación y gestión de proyectos ciudadanos de educación ambiental PROCEDA y la gestión para la implementación de los comités técnicos interinstitucionales de educación ambiental CIDEAS en el departamento. La corporación, prácticamente desde que se pidió la política en el año 2002, ha venido con la idea de ir implementando esto, y de hecho lo hemos venido implementando en todo el departamento con algunas instituciones educativas específicamente. Corpamar ha jugado un papel muy importante en el proceso educativo ambiental de nuestra institución, donde venimos trabajando desde hace 6 años unos proyectos ambientales involucrado con Cortomá, quien ha sido nuestro máximo apoyo en cada uno de los proyectos. Hemos creado el grupo de guardianes del medio ambiente para que ellos aprendan, para que ellos también le sean los ejemplos de la comunidad medialunera para que aprendan a preservar estas especies. Corpamac requiere del apoyo de cada uno de los pobladores, organizaciones, entidades públicas y privadas que hacen parte del departamento para poder fortalecer sus procesos y acciones como autoridad ambiental. La conservación de los bosques, humedales, fauna silvestre y de cada uno de los ecosistemas es tarea de todos. Por eso las denuncias a infractores ambientales, ideas de nuevos proyectos, aportes al conocimiento ambiental son importantes para cuidar este tesoro de la madre naturaleza. Programas planteados en cada uno de estos planes.
Bueno, la metodología de construcción del PAIN, bueno, esta es una metodología que se construyó de manera conjunta por la Oficina de Planeación de la Corporación y fue aprobada por nuestro Consejo Directivo. Consta de 5 fases, por así decirlo, y comenzamos con una de aprestamiento, donde fue la preparación inicial del plan, que es definición de cronogramas, equipo técnico, entre otros. Luego tenemos una evaluación, un diagnóstico de la situación ambiental del departamento, obviamente articulado de manera con nuestro plan de gestión ambiental regional. También tenemos unos talleres en los cuales fuimos a los municipios, se validó la información y también se realizaron unos talleres internos. Luego se consolidó, se sistematizó la información, la cual fue colgada en la página web para sus comentarios e inquietudes. Y finalmente estamos acá en la presentación del plan de acción institucional para la posterior aprobación por parte de nuestro consejo directivo. Bueno, ya nos comentaban, este ha sido un proceso participativo que se realizaron 9 talleres internos y externos, garantizando la participación de los funcionarios de la corporación, que nos sintiéramos todos incluidos y comprometidos, pero a su vez también llegar a los municipios y permitir la participación de cada uno de los actores que tienen injerencia y que tienen intereses ambientales en el departamento. Aquí tenemos algunas fotografías de los talleres internos con las direcciones y oficinas de la corporación. Acá el taller del banco en Santa Ana, en Ariguaní, Santa Marta, Sierra Nevada de Santa Marta, Ciénaga Grande de Santa Marta en Salamina, y también tenemos el taller institucional de zona costera, en el cual tuvimos presencia no solo de las instituciones públicas y privadas, sino también de nuestro consejo directivo, hubo una muy buena representación, y adicionalmente toda la comunidad en general. Bueno, básicamente nuestro plan de acción tiene unos componentes que están definidos por el marco del decreto 1200 de 2004, que son el marco general, el diagnóstico y síntesis ambiental del departamento, una parte operativa, lo que son los instrumentos de seguimiento y de gestión, porque nuestro plan debe ser evaluado semestralmente y anualmente para garantizar un cumplimiento, y también un plan financiero, que viene a definir cómo vamos a cumplir nosotros con los programas y proyectos que nos venimos proponiendo. Bueno, en el marco general, hemos tenido como base la normatividad. Hay una normatividad, digamos, aplicable a lo que son los planes de acción y toda se encuentra marcada, obviamente, en nuestro decreto único reglamentario y se encuentra, ¿cuál? El decreto 1200 de 2004, en el que les hablaba anteriormente, la resolución 643 de 2004, que establece cuáles son los indicadores mínimos de gestión con los cuales nosotros debemos aportar información a las metas contempladas por parte del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, y adicionalmente las resoluciones modificatorias de esta normatividad. Por otra parte, nosotros como corporación ambiental tenemos unas obligaciones a nivel ambiental que están enmarcadas por la Ley 99 de 1993, adicionalmente al Decreto Ley 2811 de 1974, que es el Código Nacional de los Recursos Naturales, pero adicionalmente de las normas ambientales que tenemos que cumplir, quisimos hacer énfasis también acá en lo que es la Ley 1523 de 2012, que es la ley que determina la Ley Nacional de Gestión del Riesgo, el Decreto 1640 de 2012, que nos habla sobre ordenamiento y manejo de cuencas hidrográficas, el Decreto 1120 de 2013, que nos habla de las unidades ambientales costeras como insumo para la planificación de la zona costera en el departamento de cara a las competencias que tenemos en la parte marina. Pero también tenemos aquí lo que es la Ley 1549 de 2002, que nos viene a aterrizar la política de educación ambiental. Y nosotros como entidad ambiental tenemos unas competencias muy importantes y queremos hacerle énfasis. Bueno, adicionalmente vamos a nombrar de manera general cuáles son las articulaciones o con qué instrumentos se articula nuestro plan de acción. Entonces tenemos lo que son los objetivos de desarrollo sostenible, pues nosotros estamos enmarcados dentro del Sistema Nacional Ambiental y nuestro gobierno nacional tiene unos intereses y unos compromisos para
para su inclusión en la OCDE. También tenemos el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018, Todos por un Nuevo País, en el marco de la Estrategia de Crecimiento Verde, en la cual se establecen unas obligaciones o unas metas a nivel nacional y a nivel regional, las cuales debemos contribuir nosotros como corporación. Algo importante, nuestro Plan de Gestión Ambiental Regional. Nuestro plan es como el marco en estos próximos 15 años, la visión departamental de desarrollo ambiental. Entonces nuestro plan debe ir enfocado y debe ir articulado a nuestro plan de acción a largo plazo. Luego tenemos Magdalena Visión 2032, un mundo de oportunidades, como un instrumento de planeación departamental en el cual el componente ambiental se traduce en una serie de acciones. Y luego tenemos los planes de desarrollo departamentales, municipales y locales. Estamos en el proceso de revisión del componente ambiental de los planes de desarrollo de los entes territoriales. Por ende, la idea es articular esos planes con nuestro plan de acción. Es una oportunidad que tenemos única. Bueno, a manera de la síntesis ambiental, bueno, hemos contemplado siete problemas ambientales que han surgido primero de la revisión y evaluación de nuestro plan de gestión ambiental regional, pero también de todos estos instrumentos y normas y metas con las cuales debemos cumplir. Pero adicionalmente los hemos enriquecido con las necesidades que hemos encontrado actualmente en el territorio. Entonces, tenemos siete problemas. Uno, el deterioro de los bienes y servicios ambientales en el departamento. El desabastecimiento del recurso hídrico ante eventos extremos, la inadecuada planificación ambiental del territorio, la alta vulnerabilidad ante amenazas de riesgo, la inadecuada gestión ambiental urbana, la baja cultura ambiental y, por último, una baja gobernabilidad ambiental en el territorio. A continuación, vamos a hablar un poco de estas problemáticas. Bueno, en materia de deterioro de bienes y servicios ambientales, hemos enfocado varias cosas. Uno, el deterioro, el tema de ecorregiones estratégicas. En Magdalena tiene tres ecorregiones estratégicas, una de ellas que es la Ciénaga Grande de Santa Marta. Ya veíamos todas las acciones que ha ejecutado la corporación para la recuperación y rehabilitación de estos ecosistemas, con el fin de mantener el flujo de agua del río Magdalena hacia el sistema, manteniendo un equilibrio ambiental. Sin embargo, seguimos evidenciando problemáticas en materia de sedimentación de caños y ciénagas. Tenemos desviación de caños de ríos para construcción de macrocultivos. También tenemos deterioro de hábitat por deforestación, por el cambio de la cobertura natural para pastoreo y demás, incendios forestales con este fenómeno del Niño, pero algo importante, también estamos empezando a evidenciar un aumento en lo que es la ganadería bufalina, y esto lo evidenciamos principalmente en sectores como Salamina, Pilijay, donde hay ya una alta concentración de estos animales. De acuerdo al Estudio Nacional de la Agricultura, el ENA 2012, tenemos que hay más de 30.000 cabezas de búfalos. Esto es preocupante por la compactación que ejercen estas especies sobre el sistema, generando desecación de ciénagas y obviamente un aumento de la frontera agrícola, pues, y también invasión de bienes de uso público como son los humedales. Pero algo muy importante es que con estos efectos del cambio climático, específicamente con el fenómeno del Niño, hemos evidenciado una disminución de los aportes hídricos del río Magdalena y también de los afluentes que provienen de la Sierra Nevada de Santa Marta. Y estamos hablando de afluentes como el Tupinca, el Frío, Sevilla, entre otros, que en gran parte se encuentran también con altas tasas de sedimentación. Esto pues nos viene afectando, aumento de las temperaturas y de los humedales, están bajando los niveles de las ciénagas, mortandades de peces, aumentos de salinidades en algunos puntos críticos y también incluso reducción de manglar. Entonces esto es un reto que tenemos, seguir trabajando en pro de la recuperación hidráulica de estos caños y también otorgar oportunidades a estas poblaciones que se encuentran dependiendo directamente de estos humedales. Por otra parte, otra ecorregión importante que hemos tenido en cuenta es la Sierra Nevada de Santa Marta. La Sierra Nevada de Santa Marta
Reserva de Biosfera, tenemos allí construyendo 3 departamentos, 21 municipios, tenemos 4 resguardos indígenas, y bueno, 4 en parte del Magdalena, en la Sierra Nevada de Santa Marta, pero tenemos 15 resguardos de la comunidad Wayú. Entonces tenemos que es un área rica no solamente en temas biológicos, sino también en temas culturales. Y estamos viendo afectaciones. La principal problemática que estamos viendo en la Sierra Nevada de Santa Marta es la deforestación o la pérdida de cobertura vegetal. Y esto porque se ha dado un aumento en la transformación de la frontera agrícola, cambios de las coberturas para usos pecuarios y usos agrícolas. Algo muy importante, de acuerdo a estudios que se han realizado por parte de PROCAD, instituciones como Fonderencia Ambiental en convenio con Corpamar, se han establecido pérdidas entre 2012 y 2012 de coberturas de más de 1.700 hectáreas. Esto es importante tenerlo en cuenta, porque esto conduce también al deterioro, obviamente, de fuentes hídricas, al aumentar procesos de erosión y demás, ¿cierto? Otro tema importante, el tráfico ilegal de especies. Esto lo vemos, la Sierra Nevada es un núcleo muy importante para fauna y flora, muchas de ellas endémicas. Con estadísticas que tenemos de incautaciones en nuestro Centro de Atención y Valoración de la Fauna, tenemos que entre el 2012 y el 2015 se incautaron más de 8.600 especies. 2.800 aproximadamente son especies amenazadas, principalmente reptiles, mamíferos y aves. Esto se da principalmente en inmediaciones de la Sierra Nevada, principalmente en áreas como Fundación, Aracataca, Ciénaga, entre otros. También tenemos una desarticulación institucional, somos muchas instituciones trabajando en esta área y la idea es buscar un mecanismo que nos permita generar agendas conjuntas de trabajo, que nos permita generar acciones mucho más macro que nos den respuesta a estos problemas macro que se tienen. Bueno, otro tema importante, la depresión mombocina. En la depresión mombocina hacia el sur tenemos todos estos humedales que son alimentados por el río Magdalena, ¿cierto? Tienen una alta dependencia del río Magdalena. Con estos niveles bajos observamos, observamos aumento en la sedimentación de los caños que se encuentran allí, obviamente también una reducción de sus volúmenes y generando también desabastecimiento de agua en la población. Una situación que encontramos muy particular tiene que ver con el proyecto de navegabilidad del río Magdalena, ¿cierto? Que va a atacar, digamos, el brazo de Loba y no está teniendo en cuenta el brazo de Mompox. Esto es una situación muy generalizada que nos manifestaban los representantes de los municipios del Banco, de Guamal, de San Sebastián, Vigilio del Carmen, Santa Ana, Santa Bárbara de Pinto y Plato. La idea es que desde este plan de acción institucional sentar las bases y gestionar digamos una mesa de articulación en compañía con la gobernación de Magdalena, con compañía de los municipios que nos permitan hacer una voz, obviamente previos todos los estudios y análisis para corroborar que esta información pues va a generar una situación como esta y poder articular acciones al respecto. Bueno, también dentro de nuestra jurisdicción tenemos ecosistemas, y hablando de ecosistemas muy importantes, el tema de humedales. Tenemos humedales desde el sur del departamento hasta el norte, desde el Banco hasta el complejo de humedales de la Ciénaga Grande de Santa Marta. Son más de 767 humedales que se están viendo afectados por todo este tema de sedimentación, cambios de cobertura vegetal, quemas, incendios, incluso para atrapar especies como la icotea, el chigüiro, entre otros. Aquí tenemos ecosistemas y humedales muy estratégicos. Por ejemplo, tenemos Zárate Marimbo El Adero, que se constituye en nuestra primera área protegida de carácter regional, pero también tenemos Zapatos, con la cual compartimos jurisdicción con Corpo Cesar y se está trabajando en el plan de manejo. Sin embargo, una de las prioridades que tenemos es el trabajo hacia la incorporación de Zapatosa como nuestra segunda área protegida. Obviamente esto en coordinación con Corpo Cesar en materia conjunta. Algo importante, el bosque seco. El bosque seco es en general un bosque o un ecosistema que ha sido amenazado, está amenazado por varios temas, por ejemplo, la tala indiscriminada, su uso para construcción, su uso para carbón vegetal,
entre otros. Nosotros en el departamento tenemos aproximadamente el 12% de la cobertura en el país. Esto equivale a más de 79 mil hectáreas. Sin embargo, apenas tenemos 3 relictos en el departamento. Uno ubicado en la Sierra Nevada de Santa Marta, abarcando todos los municipios que son Ciénaga, Fundación, Aracataca y Santa Marta. Pero también tenemos, hasta este sector centro, tenemos lo que es Sabanas de San Ángel, Santa Bárbara de Pinto, Nueva Granada, Tenerife. Y hacia el sur tenemos el bosque seco ubicado en inmediaciones del municipio del Banco. Entonces también es nuestra tarea y un reto trabajar en pro de la restauración de estas coberturas y de establecer corredores biológicos que nos permitan aumentar este ecosistema en el departamento. No me paso. Bueno, adicionalmente tenemos otro tipo de ecosistemas, por ejemplo como el manglar, un ecosistema marino costero en el cual tenemos una gran riqueza. Nosotros tenemos manglar ubicado en municipios de Sitio Nuevo, Pueblo Viejo, Ciénaga, abarcando toda el área de Ciénaga Grande de Santa Marta. Sin embargo, ahí tenemos aproximadamente unas 8.400 hectáreas que se han visto también afectadas por los problemas que les comentaba, por incendio, vertimiento de aguas residuales, de residuos sólidos, tal indiscriminada, entre otros. También adicionalmente, a través de unos estudios de zonificación que hemos adelantado, hemos identificado cerca de 31 hectáreas ubicadas en la parte norte del departamento. Entonces tenemos las desembocaduras de los ríos Mendihuaca, Huachaca, Buritaca, Gaira, Manzanares, incluso también aquí en el sector de Pozos Colorados, en el Lotama, es un área donde hay unos manglares que se encuentran en muy buenas condiciones. Sin embargo, es un reto seguir trabajando hacia la constitución de los planes de manejo y el establecimiento de acciones. No obstante, de estos ecosistemas marinos costeros, también tenemos corales, arrecifes de coral y tenemos praderas de pastos, que si bien es cierto, no se ha avanzado en la caracterización a una escala adecuada que nos permita la toma de decisiones. Esto es un tema que debe ser tomado en este plan de acción para poder proceder a aumentar nuestro conocimiento del territorio. Bueno, quiero brevemente referirme a algunas o a todas las intervenciones que han realizado. Inicialmente, dirigirme al señor Jorge Moreno, representante de las comunidades afrodescendientes que hoy tienen presencia en la Sierra Nevada de Santa Marta. Ríos. Jorge Ríos. Sí, me gustaría que trabajáramos muy de cerca, revisar todo el marco legal de ustedes, hacerlos partícipes de los procesos en los cuales la ley lo señala así. Y aquí están las puertas abiertas, siempre han estado, don Jorge lo sabe, para que trabajemos juntos. Respecto del río Gaira, del río Manzanares, señor Nicolás Molina, tal vez, es una preocupación de todos. Y lo decía posteriormente alguna otra persona que intervino, que hablaba de Fundación Salva tu Río. Es una preocupación nuestra, especialmente el río Manzanares, que es tal vez el que más deteriorado se encuentra. Desde que asumimos la responsabilidad de dirigir la Corporación Autónoma Regional de Magdalena, hemos manifestado nuestro compromiso y nuestro propósito de hacer todo lo necesario para poder gestionar los recursos que se requieren para una intervención real del río. Desde la gobernación del Magdalena traté de impulsar la ejecución de un proyecto que en Santa Marta se conoce como el acueducto del Curbán o acueducto de Bondra. Es un proyecto que dejamos formulado
que requiere por algún inconveniente con los títulos del terreno donde se iba a construir, que nos obligó a considerar un lote diferente, requiere de una ingeniería de detalle nueva, pero lo que le hace falta es muy, muy poco para que el proyecto esté totalmente formulado. Un proyecto que además de permitir el tratamiento de agua para el consumo humano de 400 litros por segundo y 800 en su segunda etapa, comprende además la ejecución de unas obras de alcantarillado para muchos de los barrios que se encuentran en la periferia de la ciudad y que han sido levantados al lado y lado de este río. La preocupación, obviamente, además de ambiental, era poder prestarle adecuadamente un servicio tan importante como el suministro de agua potable y de alcantarillado a todos estos pobladores de escasos recursos, muchos de los cuales son desplazados víctimas de la violencia. Pero encontramos además que desde el punto de vista ambiental era absolutamente necesario, en consideración a que todas estas casas que se encuentran levantadas a lo largo del río, si ustedes hacen un recorrido, encontrarán que los tubos por donde vierten las aguas residuales o aguas negras están todos orientados hacia el río Manzanares. El río Manzanares está en unas condiciones en cuidados intensivos. Alguien decía aquí que se murió, pero hay que revivirlo. Y nosotros hemos sostenido conversaciones con el alcalde de Santa Marta, tratando de diseñar una estrategia que nos permita intervenir el río para recuperarlo. Tenemos una experiencia en la costa muy satisfactoria, que es el río Sinú, en Montería, en el departamento de Córdoba. Lograron hacerlo. Allá son 5 kilómetros, aquí son más de 18 los que debemos intervenir rápidamente. La Procuraduría del Ministerio Público ha estado totalmente interesada y de manera permanente haciendo requerimientos para que atendamos esta problemática en la ciudad de Santa Marta, y aprovecho la oportunidad ahora para manifestarle que estamos en función de eso. Es una inversión muy grande que va a requerir un gran esfuerzo, pero absolutamente necesaria para recuperar el río, no solamente en su cauce, sino el río puede representar en sus lados un verdadero parque lineal que sirva de distracción, de recreación, para hacer deporte, ser un pulmón para la ciudad y un atractivo turístico importante. Entonces, en función de eso, vamos a trabajar. La erosión, había una persona de Parques también que habló de la erosión costera en la zona de Salguero. No, pero la erosión costera es una denuncia que puse en alerta hace unos meses, y eso salió en el periódico, porque es bastante delicado. O sea, la playa de erosión, más de 40 metros y las luminarias, hay dos que ya se cayeron y las otras ya el agua les pega en la base. Pero no hemos visto, o sea, una zona al respecto. Buenas tardes a todos. Con el tema de la erosión, de las playas, sobre todo Playa Salguero. Yo vivo ahí, yo tengo mi casa en todo el frente de la playa. Una de las casas entrevistadas fue la mía, mis hermanos hablaron, tengo el barrio que en ese momento no estaba. Y no son solo 40 metros, son muchos más. Teníamos casi 100 o un poco más de varios años. Y ha habido el proceso de eso, incluso lo intenté comunicar. También con la figura de acción comunal de Playa Salguero, en algunos momentos nos comunicamos. Cuando se empezaron las colocaciones de los postes de luz, intentamos hablar con el alumbrado público, que se cambiara ciertas zonas, que no lo sucedieran en todas las redes, porque esa playa es muy dinámica. Efectivamente no nos escucharon, yo tenía un poste frente de mi casa, dos hacia el lado izquierdo y tres, si no me acuerdo mal, hacia el lado izquierdo, perdón, derecho e izquierdo. Ya no hay uno, dos, tres, cuatro, porque no hay playa.
amigos, costales con escombros, con estacas. Yo no tengo, teníamos sembrados con ideas con los amigos manglares para que se me apretara la tierra. Lo llevamos durante muchos años, los habíamos sembrado con mi familia, ya no hay. Están los palos, están los muros, están las cosas, están los cables expuestos del alumbrado público, están solamente las estructuras. Es importante apoyar no solo esto en la corporación, sino que todos apoyen. Sigamos comunicando esto porque lo hemos venido haciendo. De pronto no tan continuo, de pronto con no tanta firmeza de nuestra parte, que somos una de las personas más afectadas. Tenemos edificios, la Playa Linda, la Gamba, esta y otra, que hay gente, incluso si yo no los conozco mal, estoy diciendo que no lo estén haciendo, que llegan cerca de la zona, personas de acá de la corporación, de Metroagua, también viven en el edificio, de entidades que conocen la problemática. No sé si lo están comunicando, no sé si ya lo saben. Pero la idea es que de aquí salga y que de aquí se continúe la información, para que incluso la comunidad sabe qué podemos hacer. Porque yo estoy ahí, yo ya no toca, estoy ahí. Y no soy la única, ya los pescadores tampoco pueden tener sus ranchitas, las redes que las amarran en nuestros árboles, ya no tiene mangle, que era donde nosotros podamos agarrarlo. Ya. La idea es, no es echarle la culpa a nadie, es buscar la solución para ver cómo ayudamos. Existen otras fundaciones que no vinieron, nos vinieron, que también participamos en la limpieza del río Baile. Todo incluye porque también el río se está quedando, sí, está tapado. Esa es la playa donde se encuentra el río Baile. Está tapado. No hay salida de ese nunca. Entonces también va a ser, se está represando toda la basura del puente, sí, ahí en la Camaca, que es la tercera. Entonces también ahí suma. Suma la erosión, está tapado, entonces también cuando vaya a llover, para dónde va a poner el agua, la inundación, la quebrada de arriba, lo que siempre de pronto sucede, y de pronto no, la comunidad tampoco conoce mucho la problemática. Bueno, erosión costera, ya escuchamos lo agobiante que es el problema, no solamente en playas, pero en todo el litoral caribe. Y particularmente en el departamento de Magdalena ha sido realmente impactante. Es muy complejo el tema. Intervienen muchos factores, composiciones disímiles. Yo veía hace poco, frente al problema de los barrios del municipio de Sierra, estamos hablando desde Barrio Abajo hasta Costa Verde, 9 barrios completos en Sierra, con casas que están desapareciendo por el fenómeno de la erosión costera. Y veía un estudio que realizaron en donde pude observar un registro fotográfico del año 54 que suministró el Ministerio de Defensa. Y les comento algo. Esas casas están construidas ahí hace 70 años. Hace 70 años. Era una zona de mangles y de humedales completamente. Y hemos ocupado un territorio que hoy el mar quiere recuperar. Inclusive ha sido un argumento de la DIMAR que no se puede construir entre la troncal del Caribe y la costa en la zona de Pozos Colorados. Entonces, ¿qué podemos hacer? Aún no hemos podido encontrar la solución. El año pasado se destinaron entre los departamentos de Atlántico y Magdalena 17 mil millones de pesos para conciencias, para la aprobación de un proyecto de investigación que nos ayuda a determinar cuál sería la solución entre muchas alternativas a implementar para poder contener la erosión costera, no solamente aquí en Santa Marta, en Playa Salguero, en Ciénaga, en el kilómetro 19, donde la había estado a punto de desaparecer, y hemos tenido que llegar al extremo en plena vía parque, Isla Salamanca, de levantar un enrocado para evitar
que quede desarticulada la costa caribe colombiana y la costa con el interior del país. Estamos esperando los resultados de esa investigación para poder determinar cuál es el proyecto que se debe implementar para poder mitigar el problema de erosión costera. Santa Marta, en el documento, apreciado amigo, nunca hemos afirmado de manera categórica que Santa Marta esté excluida de las competencias de la corporación. Todo lo que está por fuera del casco urbano, que no es competencia de la unidad de parques, así como los ríos y la zona costera son competencia de la Corporación Autónoma Regional, así creo que lo expresó en su intervención la jefe de la Oficina de Planación. Y no todo, tiene usted toda la razón, no todo está plasmado en el video. Son muchísimas más las acciones que se han desarrollado. Pero no queríamos abusar de la paciencia de ustedes que están aquí apoyándonos en este proceso, extendiendo más un video, pero sí hubiera sido posible mostrar muchas otras cosas. El señor William Gallo ya había manifestado el tema del tema de Sanares. Y tiene usted toda la razón. Necesitamos fortalecer todos nuestros programas de educación ambiental. Esa es hoy una de las banderas nuestras. Si existiera una cultura ambiental, y no solamente una cultura ambiental, una cultura general, no tendríamos ni el 20% de los problemas que hoy tenemos que sufrir por falta de educación. Al mayor Eduardo Vélez, expresarle nuestra gratitud por esa disposición permanente de la Defensa Civil de colaborar en todas estas situaciones que se presentan que ponen en peligro la supervivencia, que afectan la comunidad, y siempre está ahí nuestra Defensa Civil, que goza de toda nuestra gratitud y nuestro respeto y nuestro aprecio. El señor Luis Orozco, quiero tocar varios temas. Boca de la Barra. No podemos retirar el sedimento que hay en Boca de la Barra. Con el fenómeno del Niño han disminuido los caudales de los ríos, tanto en el río Magdalena como en los ríos de la Sierra Nueva, que son, salvo uno parcialmente, el de Aracataca. Todos los demás son torrenciales. Esto quiere decir que sus caudales dependen de las precipitaciones, de agua lluvia, la sierra. Así se alimentan nuestros ríos. Y con el fenómeno del Niño han disminuido dramáticamente estas precipitaciones y como consecuencia de esto han bajado los caudales. ¿Qué ocurre? Usted lo dijo. No entra agua dulce a la sierra y hay un desequilibrio frente a esa combinación ideal que debemos tener entre agua dulce y agua salada para que la sierra tenga oportunidades de mantenerse en buenas condiciones. Todas las recomendaciones han sido: no abran la boca de la barra ahora porque la concentración de sal en la sierra es excesivamente alta y se están estresando los mangles. Tenemos un grupo de especialistas, doctores, PhD, ciencias ambientales, tanto de Colombia como extranjeros, haciendo una evaluación de la sierra, y tenemos el apoyo de una institución tan prestigiosa, de tanto calibre científico, de tanta categoría científica como el INVEMAR, que nos está señalando que las concentraciones de sal en la sierra son muy altas. Cuando comienza a llover y el río Magdalena crece, y crezcan los caudales de los ríos que descienden de la sierra, esa boca se va a abrir de manera natural. Tenemos los problemas de los ríos. Y es cierto, en la intervención que hizo la jefe de planeación, no hay unos recursos específicamente asignados para la recuperación de los ríos.
estamos trabajando en la formulación de los proyectos, especialmente el Sevilla, Tupurinca, Paracatapa, Fundación, y la recuperación parcial de lo que hace falta del río Ariguaní y el río Frío. Una vez tengamos esos proyectos formulados, vamos a tocar las puertas del gobierno nacional para gestionar recursos en un gran plan que queremos diseñar para la recuperación de estos ríos. No solamente dragando sus cauces, sino además en un programa de reforestación y de recuperación integral que nos permita tener las mejores condiciones para cumplir dos tareas especialmente. En el verano, que el escaso recurso hídrico pueda circular hacia la sierra y pueda servir también para consumo doméstico y para el sector productivo. Y en el invierno, evitar las inundaciones que históricamente hemos tenido y que hoy son una amenaza latente y cierta. Cuando comiencen las lluvias tenemos que estar preparados porque vamos a tener un gran impacto sobre esas comunidades, sobre el sector productivo, en consideración a que esos ríos se encuentran severamente colmatados. Y no va a ser posible que esas aguas sigan su curso de manera normal. La convocatoria fue pública. Quisiéramos tener una mesa de trabajo en cada municipio, pero los tiempos legales con los que contamos nos obligan a diseñar unos procedimientos y unas estrategias para poder tener la mayor presencia o la mejor participación de las comunidades en estas mesas de trabajo. Cuando hicimos el ecosistema Sierra Grande de Santa Marta, el ecosistema Sierra Grande de Santa Marta cobija 14 municipios, si hablamos de la sierra. Y obviamente debíamos escoger un lugar que fuera fácil acceso para todos esos municipios que tenían el derecho de participar frente a lo que estábamos diseñando como plan de acción, acciones para intervenir en ese ecosistema. Pero usted ha trabajado con la corporación, el año pasado lo hizo, con un programa de educación que se trabajó con usted. Y ha estado siempre cerca de la corporación y tenga la seguridad que pues, aquí tiene las puertas abiertas para manifestar en defensa de sus comunidades como usted considere, por supuesto que sí, y tenga la seguridad de que procuraremos escucharlo. Creo que no había alguna otra inquietud, ¿sí? Lo de la sobretasa de compensación ambiental que se recauda, como mecanismo para devolverle a la sierra el daño que le hemos causado con la vía que comunica el municipio de Sierra con Ciudad de Barranquilla. Esa sobretasa existe legalmente desde el año 2005 y en el año 2006 se suscribió por la administración de ese entonces un contrato para el mantenimiento y la recuperación, el mantenimiento de los caños y canales que alimentan la Sierra Grande y que nacen en el río Magdalena. En una segunda etapa, con un segundo contrato, se incluyeron no solamente esos caños principales, sino los secundarios conectados con esos caños principales. Pero hay un porcentaje de esa sobretasa que fue destinada por la corporación para proyectos socioproductivos. Otro porcentaje para la interventoría, un porcentaje para Indemar, que nos hace un seguimiento, monitoreo, control y evaluación del impacto de las intervenciones que se están haciendo. Y siempre hemos estado con las puertas abiertas también para escuchar a las comunidades, haciéndole una observación.
no solamente las de Apopesca, sino que son muchísimas comunidades las que hay que se dedican a esa actividad o a algunas similares que hay en la Ciénaga Grande de Santa Marta. Pero aquí estaremos, ya usted tuvo la oportunidad con su asociación de trabajar de la mano de la corporación el año pasado. Entonces, quiero invitarlo, como dice antes de la reunión, a que se acerque a la corporación, a que haga una mesa de trabajo, para tener la oportunidad de escuchar en detalle todas sus inquietudes y analizar conjuntamente con ustedes qué está a nuestro alcance para poder